nuestra institución, la Universidad Francisco de Paula Santander, estuvo en estos Juegos Universitarios con una delegación de 53 personas que estuvieron integrando las selecciones representativas de voleibol femenino, rugby masculino femenino, tenis de mesa, ajedrez, natación y atletismo. Verdad que estos juegos para la universidad, para el Departamento Norte de Santander, arrojó un balance muy positivo debido a la gran representación que tuvimos por parte de los estudiantes de las diferentes carreras que integran las diferentes selecciones representativas de nuestra institución. Nuestra institución obtuvo 4 medallas de oro en natación, 1 medalla de plata en natación, medalla de bronce en rugby masculino, y con estos triunfos obtenidos y con esta tabla de medallería, pues les cuento que ocupamos el puesto número 25 de 130 universidades que participaron de estas justas deportivas universitarias. Así que muy contentos en verdad por esta entrega, por este sacrificio, por esta responsabilidad por parte de todos aquellos que integraron las diferentes selecciones representativas, tanto los estudiantes también como a todos los entrenadores de estas selecciones que muy dignamente nos representaron en estas justas deportivas realizadas en la ciudad de Pereira, Armenia y Manizales. Lo que queda de este segundo semestre del 2024 es la invitación que le estamos haciendo a todos los estudiantes a que lleguen a la Unidad de Deportes, a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, para que integren las diferentes selecciones representativas que ya a partir de marzo del año entrante, pues nuevamente empieza el ciclo deportivo universitario en la fase intramural, fase zonal, fase regional y fase nacional. Así que lo que nos queda nuevamente es seguir con esta preparación de todos los deportistas, de todas estas 11 disciplinas deportivas que estamos ofertando de la Vicerrectoría, para llegar con la mejor preparación para enfrentar en marzo, vuelvo y repito, a estas justas deportivas universitarias.